Horizon Zero Dawn. Donde nos habíamos quedado. Tiene No algo su recuerdo corrupción. cuál fue el último de la historia en que quedamos, pero vamos a tratar de agarrar el hilo. Así que nosotros tenemos que ir para acá. Es ella, la buscadora. Que tengo alguna visión de ella. Es mi pequeño doctor. No voy a dejar nada de ella. Para poder manejar un poco más rápido. Ahí tengo ramitas, pero no tengo ramitas. Me vieron. Se acabó. En marcha.
terreno. Es lo que dije. Cazan ellos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está?
Me hace falta. Lo agarro mientras pueda. Un ganso se le está jugando ahí. Vamos. Teléfono.
Podría hallar la forma de controlar esas máquinas en un lugar en el que las hayan creado. Lo necesitaba. Pero no es una novedad. Cerramos.
llegado. Puedo salir de esta. Pesar del diablo. Una visión premonitoria, ¿eh? ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería cuando los antiguos vivían aquí? No eres una Nora normal. Eso me dicen. Así que, nuestros exploradores vieron campamentos en las ruinas que vigilan el acceso al anillo de metal. Acabemos con esos campamentos primero. Que no avisen a nadie. De acuerdo. Limpia los campamentos y los enemigos del anillo de metal no nos verán venir. Yo me encargo de las alarmas. Los valientes esperan en cada campamento. Te ayudarán a terminar lo que empieces. Oh. Vamos a darle. Valientes, es hora. Hora de pelear. Hora de matar. Tal vez de morir. Nos reagruparemos ahí, en la base de la torre más alta. Luego, iremos al anillo de metal y nos vengaremos. Señora, ¿por qué se venga tanto? Arco de casa sombrío. Este no debería estar acá. Queda un poco grande. ¡Hoy! ¡Rompemos el tabú! ¡Honraremos a nuestros muertos y castigaremos al enemigo! ¡Sangre! ¡Vertida por sangre derramada! ¡Que la madre perdone nuestros pecados! ¡Y si no, que desate su ira solo sobre ti! ¡Ah! A ver dónde están. Tengo tres campamentos, ¿cierto? Voy primero anda ya. Sería fascinante si no estuviera aquí. Cañón, ¿no? Me vendrá bien.
Ah, es que no llevo ninguno. Bien, una buena casa. Vamos a vengarnos. Verganza. Esto es... La venganza. Ponerse fría.
Casi la cago. Está marcado, ¿no? Vamos, vete. Con cuidado. Nada, pero seguiré buscando. Thank you.
¡Valientes, agáchense! Intentar hacer dos piolas. Seguro que me hacía falta un baño. Esto fue de la vida. Toda precaución es poca. Ya lo usaré luego. Se fue por el otro lado. No, es mentira. ¿Qué?
la madre te proteja, buscadora. ¿Qué me pasa aquí por aquí? No, que maté. No. ¿Qué nos falta? No. Con esto las tripas no me sonarán. Pequeña, pero robusta. Me servirá. Los campamentos ya son historia. Ahora sigue el anillo de metal. Sus altos muros protegen al enemigo. Si nos detectan, habrá que escalarlos mientras nos disparan. Tengo otra idea. Su base tiene una debilidad. Si voy sola, podré aprovecharla. Si lo consigo, abriré una brecha para que toda la partida de guerra pueda atravesarla. Es un buen plan. Siempre y cuando te acompañe. Una cacique debería dar gracias por dos flechas impacientes por ser disparadas. Sí, Barb. Ve con Neilo y como compañera de lanza. Pero estate alerta. Claro que sí. Lo haré. Adelante. Esperamos su señal. De color. Tenemos que ir para... Tienes un plan, ¿no? Me has seguido hasta aquí. Incluso entraste en las ruinas. Pensé que confiabas en mí. Y confío. Pero ¿cómo sabías que esa base tiene un punto débil? Paciencia, Barrow. Pronto lo sabrás. Toma mi mano.
sigilosos, no hagan ruido. Tú, el de la derecha. Che, toma. Yo mato al de la izquierda. Casi me rompen las botas en este turno. Encárgate del de la izquierda. Bueno, ya no es necesario ocultarse. ¿Ves ese refugio? ¿Ves esos corruptores? Concéntrate, Barrow. Ese refugio está lleno de reservas de lumbre. Si las detono, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Tenemos que acercarnos. Desde aquí no le podemos dar. Yo me acercaré. Tú vuelve. Cuéntale el plan a Zona y dirígelos a esa parte del anillo. Lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Ay, lo único que queda por hacer es lograrlo. Si no hago ruido, será mucho más fácil. Rápido. Tengo que dispararle a la lumbre. Rápido. Thank you.
portátil. Rígido. Bueno, no lo voy a poder hacer. No va bien. ¡Ahí! ¡Vigía! La madre vele por nuestra victoria. Deuda de sangre pagada. Recordemos este día, valientes Nora. Que la diosa oiga tus palabras. Sí, recordemos eso. Prepárense para abandonar este lugar. Que sus lanzas y flechas caigan sobre los herejes. Están contaminados como estas ruinas. Ya está. Ya no volverán a matar. Tengo que encontrar a Olin y averiguar lo que sabe. ¿Quiénes eran los asesinos? ¿Cómo me vieron a través de su foco? ¿Cómo me vieron? Ya estoy a tope. Thank you.
esto no era por eso. Vamos a quedar de cuerpo. Eres una guerrera capaz, Aloy. Rost te entrenó bien. ¿Lo conociste? Hace mucho. Lo suficiente como para saber que era un buen hombre. Entonces, ¿por qué lo expulsaron? ¿Qué crimen cometió? Ojalá pudiera decírtelo. Pero parece que solo las matriarcas conocen esa historia. Eso dicen. En fin, debería ponerme en marcha. Gracias, Aloy. Que la madre bendiga tus viajes, a donde quiera que te lleven. Ya, ahora tengo que ir a... a la chucha del mundo. Caldero. ¿No encuentro un caldero? Podría ser animado. Podría pasar por todo esto, pero no.
No lo canto. No, gente. Me digo son los candidatos. Qué guapo. Creo que lo puedo matar. Rígido. Que estos monos se giran más. No pongo a más cualidad.
No lo quise todavía, ni de lástima. ¡Corre! Aquí viene. Debería bajar e ir a pie. Ay, no, qué bajito. Vamos a tener que caminar. Me que no cuenta con la pintura. Pero toda la mercancía que entra debe ser inspeccionada. Esto es ultrajante. Mm-hmm.
Patas largas, ¿ya? Corazón de bestión. Como pirata. Patas largas. Somos ciudadanos leales. ¿Cuánto debemos esperar? ¿Qué se supone que debo hacer? Sentarme a esperar que todo se arruine. ¿Qué está pasando aquí? Odin está ahí, en alguna parte. Y Erend, ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba. Erend dijo que me presentaría a su hermana si visitaba Meridian. Comentó que era la capitana de la vanguardia. Si esto sigue así, en un mes estaré pobre. Siempre sufro. Buenas ciudades, ¿quieres pasar a hacer asesinato? Muchos vienen al Solinio y no se molestan. ¡Alto! ¡Alto justo ahí! Debido al reciente ataque, ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro. ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Erza y su vanguardia. Los Carcias Sombríos atacaron en el paso del Risco Rojo. ¿Erza? ¿La hermana de Erend murió? ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Erend. Llámalo, debo hablar con él. Dudo que Erend, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera mugrienta. ¡Aloy! ¿Estás viva? Creía que estabas muerta. ¡A un lado! ¡A un lado! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? No mucho. Un poco. ¡Estás viva! Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar a solas. Y tú tienes que recomponerte. ¿Por aquí? ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Listo. Solos como me pediste. ¿Qué querías decirme? Han pasado muchas cosas desde que hablamos. Un grupo de asesinos nos atacó en la prueba. No sobrevivimos muchos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones que venían de la montaña. Algunos volvieron y dijeron que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Venían por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrar a Olin. Tiene que contarme lo que sabe. Pero es un amigo. No, es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué pretenden, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero yo... esto... No necesito que lo entiendas, Erend. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Podría estar en cualquier parte. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Sitios a los que vuelva? Una casa, aquí en Meridian. Pues, llévame a ella. Debo registrarla. Supongo. Mientras esté yo para supervisar el registro. Oí lo que le pasó a Erza. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandona. Pero me mantenía firme. Ahora tengo que estar a su altura. Y en vez de eso,
Aquí estoy tropezando. Que soy fuerte, ¿no? Yo creo que... Terminarás hallando tu camino. Date tiempo. No al ritmo en que he estado bebiendo. ¿Qué habría dicho tu hermana de eso? Lo sé, tienes razón. Debería esperar más de mí mismo. Ella siempre lo hacía. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Ok, ok, vamos. Hay mucha gente. Todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Bebo. Esa chica es una mora. Parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad. Sangre por sangre, balón bay, ¿dónde está? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Erend, deberías clamar venganza más que nadie. Tu propia hermana, asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria despreciable, y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí o te patearé el trasero! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersas? Ahora no. Ok, ¿cómo vamos a entrar? ¡Ah! ¡Qué sutil! Aquí estamos. Intenta no romper nada. Bueno. Aparte de la puerta. ¿Todo esto para uno solo? Compensa tener con... Veamos qué hay debajo. Hey, ¿cómo llegó eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave no lo conseguirás. Es una escotilla fabricada por los Osram. Nada la atravesará. Eso ya lo veremos. No creo que pases por esa escotilla. ¿Seguro que estás bien? Estoy relativamente sobrio, ¿ok? No quiero más sermones. No me refería a eso. Estaba pensando en lo que pasó afuera, con la multitud. No quiero hablar de eso. Estamos aquí por lo que dijiste sobre Olin, así que haz lo que tengas que hacer. A ver. Ahora sí. Estaba aquí antes. ¿Olin te invitó alguna vez? Nah. Lo más lejos que llegué fue a la puerta. Lo traje después de una borrachera. Bebimos mucho, pero yo tengo aguante. No, normalmente. Dijiste que Olin tiene contactos en la corte. ¿Conoces al Rey Sol personalmente? No. A veces servía en la corte como explorador y vendía antiguas baratijas a los nobles. Pero nunca tuvo una audiencia con el rey. Si es cierto, y Olin está metido en algo siniestro, el Rey Sol Abad no tiene nada que ver. Apostaría mi vida. Daré una vuelta. Por eso estamos aquí. Vamos a... De aquí no hay nada. Deberías olvidarlo, chica. Pierdes el tiempo. Alto, weón, ¿qué hace? Parece grande y pues vamos a darle un empujoncito.
te dije que no rompieras nada? Parece que tenía un diario. ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no que era un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Sirven y vivirán. Desobedece y les rajaré la garganta y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol. Secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Secuestraron? ¿Quiénes fueron? Los asesinos. Si no obedecía, mataban a su familia. Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. ¿Se hacía llamar amigo? Ese tramposo traicionero. ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco puede revelar lo invisible. ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual, pero... de alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse con los suyos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Es como ver a través de los ojos de otro. Así es como te vieron los asesinos. ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Tú sola? Yo me encargo. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo muestra lo invisible... Déjame ir, Erend. Solo quiero que me ayudes, Aloy. Debo saber quién mató a Ersa. No solo el ejército de los Karjas Sombríos, eso ya lo sé. Los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana, pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo, donde encontraron el cuerpo de Ersa. Y te esperaré ahí. Solo necesito tu foco, unos minutos. No me hagas suplicar. ¿El paso del Risco Rojo? Veré qué puedo hacer. Dos perros. Están ladrando a todos los perros ahora. Thank you.
Llega un poquitito, llega un poquitito. Llega un poquitito. Y ya. Estamos casi. Casi. Ya. Ven aquí y vamos a hablar un poco. No, hay que hablar contigo. Vamos, ¿qué estás esperando? Peloteando. Primero el loot, después está. ¿Cómo? ¿No quieres hablar? No. ¿Pero qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas. No tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo, pero no el de ellos. Lamento haberte metido en esto. Nah, no pasa nada. Para mí es un día más. Ya sabes, acabar con máquinas rastrear asesinos. Cierto, no quiero verte en una mala mañana. ¿Lista para empezar? ¿Seguro que estás bien? Pues estoy sobrio, así que... no. Suerte que al menos estás despejado. No te acostumbres. Cuéntame lo que le pasó a Ersa desde el principio. Nadie lo sabe con certeza. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llegó? No. Había bebido demasiado. Tal vez pensó, maldición, no sé, que no sobreviviría. Los grupos de búsqueda hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes Karja sombríos. Fue una emboscada. Son unos animales. La golpearon tanto que no podremos ni mostrar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento, Eren. Sí, bueno, cuando encuentre a los que le hicieron esto... también lo lamentarán. ¿No sabes por qué se fue en medio de la noche? No, pero tuvo que ser algo urgente. Un mensaje, un informe de la nueva amenaza Karja Sombría, ni idea. ¿Por qué lo harían los Karja Sombríos? Porque nos odian, sobre todo a Ersa. Ella se asoció con Avad para expulsarlos de Meridian. Estuvieron 2 años lamiéndose las heridas, pero... al fin encontraron la forma de desquitarse. Bien. Muéstrame dónde cayó Ersa y haré lo que pueda por ayudar. Vamos, sígueme. Yo te sigo, tú me sigues. ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé. No tiene sentido. ¿Esto es territorio Karja Sombrío? No. Quebrantaron el alto al fuego en cuanto pisaron la fisura. Y
Ya no queda nada. Aquí fue donde se produjo la emboscada. Nuestros soldados ya investigaron, pero igual y ese sofisticado artefacto tuyo puede hallar alguna pista. Por favor, debo encontrar a los bastardos responsables. Quizá arrastraron algo. ¿Alguien movió un cadáver por aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea, como si la sangre goteara de algún sitio, como de un carro. ¿Ves? Huellas de carro. Creo que alguien trajo los cuerpos aquí y los esparramó por el campo. Espera, ¿me estás diciendo que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Pero por qué harían eso los Carjas Sombríos? A estas alturas, no me atrevería a decir que los Carjas Sombríos sean los responsables. ¡Claro que lo son! Bueno, sigamos estas huellas y averigüémoslo. ¿Emboscada falsa? Aquí hay algo que se nos escapa y vamos a averiguarlo. Estos tipos no son Carjas Sombríos. Son de mi tribu, los Otheram. ¿Así acostumbran a saludarse entre ustedes? Llama a las máquinas. Prepárate. Thank you.
Debo guardar silencio. Ya sombríos, sino Oseram. Parece que estaba equivocado. De nuevo. Por favor, usa tu segunda visión. Tengo que saber qué sucedió realmente. Perfecto. Oye, mi guacho. Vamos a ¿Qué son esas correas de cuero? Correas cortadas, con un cuchillo y una piedra con sangre. ¿Cuánta sangre? Mucha gente murió aquí. Fue una masacre. Parecen armas de la vanguardia. No tienen sangre. Los hombres de Ersa no contraatacaron. Esas rocas están destrozadas. Algo golpeó estas rocas. Algo que no había visto en mi vida. Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. Ahí, junto al trípode, una célula de energía usada. El casco de Ersa. Pensé que había muerto en el campo de abajo, pero debió morir aquí. Toda esta farsa. ¿Para qué? Es como si quisieran atormentarme. Tengo una teoría. Pero hay que usar la imaginación. Tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros. Muy bien. Creo que los Oseram emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma. La montaron en ese trípode de ahí. Emite unas ondas de fuerza, puede que sonoras. Parece que partió esta piedra. Creo que paraliza a la gente en vez de matarla. Dejó a la vanguardia quieta ahí. Sin sangre en sus armas. Sin luchar. ¿Pero para qué paralizarlos si luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo. Mira, una piedra con sangre. La piedra que usaron para golpear a Ersa. O a otra persona. Las correas están cortadas. Como si le hubieran quitado la armadura a alguien. No puede ser. Su cuerpo estaba... Dijiste que estaba irreconocible. Tal vez le pusieron su armadura a otro cadáver, a alguien de su misma estatura. Y lo mutilaron para que pudiera ser cualquiera. Incluso Ersa. Vuelve a Meridian. Examina de nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa, estoy equivocada. Pero ¿y si no? Mi hermana podría seguir con vida. Me voy. Veme allá cuando puedas. Mm.
misión. Interesante. Nadie entra en el palacio sin una invitación. Saludos, Aloy. Me conocen como Mara del Intachable. Por favor, acompáñame. Te requieren para una importante consulta. ¿A qué te refieres? ¿Dónde está Erend? Está dentro, atendiendo al Rey Sol. Nosotros deberíamos estar ahí sin más dilación. Sígueme, por favor. ¿Toda esta gente viene a ver al Rey Sol? Sí, cada uno con un favor que pedirle. Es desagradable, pero así es la política. El Rey Sol está ansioso por conocerte. La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles. Es fascinante. No busco fascinarlos. Muy tarde. Y ahora los forasteros podría tener el Rey Sol en ella. Una forastera pasando antes que yo. Inaceptable. Llevo aquí 2 horas y esta Nora se cuela hasta adelante en la fila. Dímelo de la cara, Julio. Dímelo. Ignóralos. Los nobles son como niños que se quejan cuando no pueden repetir el postre. ¿Cómo es el Rey Sol? Más bien deberías preguntar cómo no es. No es como su padre. Creo que lo vas a considerar un hombre razonable. Aloy de los Nora, la que ve lo invisible. Bienvenida. Parece ser que me has prestado un gran servicio. Erend, dile qué encontraste. Comprobé la tumba de Ersa. Tenías razón, Aloy. Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha.
Se la hice a Ersa de niños, cuando luchábamos con espadas de madera. Si el cuerpo no es de Ersa, debemos suponer que sigue con vida. Y no pienso abandonarla. Sabemos que la capturaron, pero no quién en eso puedo ayudar. Ersa tiene un enemigo entre los Ozaran, un caudillo llamado Derval. Es imposible. Todos los clanes de la conquista se lanzaron a cazarlo desde la liberación. Ya debería estar muerto. Ningún otro Ozaran tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así. Me parece que acecha cerca de la frontera. Envíe a un agente a investigar. Esperará con información en el mercado de Risco Inclinado. No puedo llevar tropas a la frontera sin provocar a los Ozaran, aunque podría enviar hombres de la vanguardia. Y quizás una Nora con un don excepcional. Eren, Marat, quiero hablar de esto con ella en privado. Detesto pedirte más después de todo lo que has hecho, pero para mí es un asunto de gran importancia. Veo que Ersa significa mucho para ti. Sin su vanguardia, Ozaran no habría podido liberar a Meridian y poner fin al cruel reinado de mi padre. Desde entonces, mantener la paz entre nuestras tribus ha sido muy difícil. Pero Ersa sabe cómo hacer que la gente entre en razón. Como entenderás, la necesito. Aquí a mi lado. Y rápido. ¿Quién es ese Derval? Para comprender a Derval, antes deberías comprender a mi padre. Él realmente se creía el Rey Sol. Su mente estaba enferma. Pensaba que con sacrificios de sangre se solucionaba, bueno, todo. De modo que atacó a las demás tribus, sobre todo a los Ozaran. Derval se resistió. Creó poderosas armas y consiguió el apoyo de su gente. Mi padre respondió con una crueldad desmesurada. Capturó a la esposa y a la hija de Derval. Chucha. Y la sacrificó en el Anillo del Sol. Oh, loco. ¿Y por qué se tomaría tantas molestias para secuestrar a Ersa? Porque siente que lo traicionó. Ella luchó con él hasta que vio que planeaba destruir Meridian y masacrar a sus habitantes. Y acudió a mí. Y juntos logramos detenerlo, además de liberar a la ciudad de mi padre. Desde entonces, Derval ha consagrado su vida a la venganza. Sobre todo contra los Ozaran que lucharon con nosotros. Se ha labrado muchos enemigos poderosos. Pensé que ya no lo veríamos más. Me equivoqué. Quisiera preguntarte algo sobre el Solminio y su política. Por supuesto. Dicen que mataste a tu propio padre para unir a las tribus en armonía. ¿Eso es verdad? Dicen que tú ves lo invisible, que partes flechas a 50 pasos y que domas máquinas con solo mirarlas. ¿Qué hay de verdad en eso? No están tan perdidos. Bueno, yo quiero unir a las tribus en armonía, pero ¿ya viste cuántos cortesanos tengo que atender primero? Tal vez otro día. Tus aposentos son enormes. Casi puedes ver a la gente que hay debajo de la meseta. ¿No te parece bien? Pues, ¿te cuento un secreto? A mí tampoco. Pero hay que ser pacientes. Los cambios no se verán en un día. ¿Y crees que se producirán con gente viviendo en palacios? Con el tiempo. Siempre que gente como tú me ayude a llevarlos a cabo. Tu política parece muy complicada. ¿Los Ozaran son amigos y enemigos a la vez? No podría haber liberado Meridian sin la ayuda de Ersa y sus saqueadores Ozaran. Muchos se han asentado aquí. Pero los ediles de los clanes Ozaran de la conquista tienen envidia de su éxito. Al igual que muchos nobles de Karja. Es una situación delicada. Sobre todo considerando que mi padre atacó a los Ozaran durante años. Ersa me ayuda a mantener la paz. Y a asegurar un futuro basado en el beneficio mutuo. Pero otros, como Derval, nunca lo aceptarán. ¿Qué puedes contarme de los Karja sombríos? ¿Qué tienen ellos que ver con Ersa? Son lo que queda del régimen de mi padre.
se han instalado en la fortaleza de Ocaso al oeste. Al igual que él, solo les importa la dominación y apelan al poder del sol con derramamientos de sangre en su nombre. Cuando Ersa me ayudó a arrebatarles la ciudad, fueron los chivos expiatorios perfectos. Derva lo sabía y lo planeó bien. Tengo que irme. Lo sé. Bueno, dicen que los reyes nunca deben suplicar. Pero por favor, ayúdame a buscar a Ersa. ¿Quién dice eso? Pues Marad. Si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Erend. Tengo una. Huellas conducen a ese recinto. Quizá Nakoa esté ahí. Thank you.
más de este lado. Creo que me liberé. La gente de Marat debería estar en el mercado. Creo que pudiera sobrevivir a otro. ¿Y rastro del hombre de Marat? Pues ha tenido tiempo para investigar. Hay que buscarlo. Tienes razón. Vaya, alguien se fue de aquí hace poco e iba con prisa.
Debe ser el contacto de Marad. Lo descubrirían los hombres de Derval. Tal vez haya encontrado algo. Mira esto. Creo que dibujó un mapa con su sangre. Cierto. Son de esos mapas que conviene seguir. Esto debe ser risco inclinado. Marcó un punto en el norte. Podría ser donde está Derval. Mis hombres esperan afuera de la ciudad. Iré por ellos y nos veremos allá. Parece que están encadenadas. Derval es un herrero. Seguramente experimenta con ellas o les quita piezas. Quizá pueda usarlas para armar un alboroto. Entraré primero. Espera hasta que empiece la pelea. Muy bien, te cubriremos. Thank you.
vamos a buscarla. Derbal dice que morderás el polvo. Así que se despertaron. Elsa debe estar ahí. Tenemos que pasar. Seguro que los usan para protegerse de ese desagradable sonido. Erend, Derval intentó doblegarme. Es un iluso. Tenía que haber estado contigo. ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil, pero... No, idiota. Derval me envió un mensaje. Dijo que quería discutir un trato. No te dije nada porque sabía que era una trampa. No quería que te hicieran daño. Pero no esperaba que la trampa fuera tan buena. Pensé que podría acabar con él. Escucha, Derval planea algo grande en Meridian. Dijo que obligaría a Vad a ver cómo el humo oscurecía a su amado sol. Tu rey te necesita.
Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures de una vez. Eso haré. Lo prometo. Más te vale, hermanito. Elsa. No, no. Por favor. No te decepcionaré. Lo prometo. ¿Se murió o se murió? Se murió. Lo siento mucho. Hay que encontrar a Derval. Pero Meridian es muy grande. Tal vez podamos entrar a la búsqueda. Revisaré sus cosas. ¿Qué guanjito? Unas notas sobre artesanía. Y una carta metida entre las páginas. ¿Cuánta lumbre llevan a Meridian? Si la encontramos, seguramente ahí estará Derval. Esta máquina fue desmantelada con precisión. ¿Qué aprendería Derval sobre estas máquinas? ¿En serio quiero saberlo? ¿Qué pasará si lo activo? Creo que ya funciona. ¡Listo! ¡Digan algo! ¡Palomitas! ¿Las dos? No sé. ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras. Solo quiero oír su voz y guardarla para más tarde. Yo cantaré, papá. La 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 la. Qué bien. Una canción y una risa. Mejor aún que las palabras. Ahora podré escucharlas cuando quieran. ¿Ya terminamos? Pues a dormir. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. ¿Ya se fue? ¿Qué vamos a hacer? Los asaltos se acercan cada vez más a Main Spring. ¿Cuánto tiempo más nos ocultaremos como un recuerdo de su familia? Derval no tiene nada que perder. Creo que averigüé algo útil. Volvamos al palacio. Ve tú. No tardaré. Pero debo atender a mi hermana. Ya, güey, te crees que hacerse esta weá. Dominio vuelve a ser próspero. Oh. ¡Qué pérdida de tiempo!
Siempre despejado. Siempre. No sé si se murió o solamente se desmayó. No entiendo. Envió un mensaje a la conquista para avisarles a todos. Si hay algo que tú o tu clan necesiten para sus arreglos, solo tienen que pedirlo. Habrá tiempo para eso más tarde. Muy bien. Eloy. Me alegra que regreses. Lo de Ersa me afectó. Saber que vive para luego perder esa esperanza es cruel. Ella no querría perder el tiempo hablando, sino buscando a Derval. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Cuéntales qué viste en sus papeles. Una carta. Decía que habían enviado un cargamento de lumbre a un almacén aquí. Solo que el destinatario no era Derval, sino un tal Eiland Herrero. ¿Significa eso algo para ti? Oh, me suena familiar. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. Déjame pensar. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Era una tienda, pero servirá como almacén. Si Derval usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar ahí ahora. Reuniré a mis hombres. Allá nos vemos. Eren, espera. Recuerda que nadie odia tanto a Derval como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por atraparlo. ¿Atraparlo con vida? Entonces vas a negociar por él. ¡No lo dirás en serio! Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Eloy, un segundo, por favor. Cuando hablamos, Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Ersa. Y claro, es comprensible. Pero ahora que han dejado que mi imaginación vuele, solo puedo pensar en esos detalles. Tú estabas ahí. Ella sufrió. Eso es lo de menos ahora. Lo que importa es atrapar a su asesino antes de que vuelva a atacar. Eso mismo hubiera dicho ella. Y tienes toda la razón. Encuentra a Derval y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. Cuidado con los mercaderes, Oseram. Te intentarán engañar apenas te vean. Acá y mañana, si es que se puede, continuar. Muchachos, los dejo, que estén muy bien. Me voy despidiendo por acá. Hasta luego.